Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, la iniciativa que someto a la atenta consideración de este pleno propone adiciones diversas a 3 artículos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para establecer que las organizaciones pesqueras tengan participación en las labores de inspección y en las labores de vigilancia. Respecto a ello, la SAGARPA, a través de CONAPESCA, aplica 5 ejes estratégicos de política pública, uno de los cuales, inscrito en el cumplimiento y observancia de la normativa, ejecuta un programa integral de inspección y vigilancia pesquera y acuícola para el combate a la pesca ilegal, cuyo objeto es prevenir la pesca ilegal en favor del uso sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, contenido asimismo en los preceptos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Este programa busca prevenir, disuadir, combatir y sancionar la pesca y la acuacultura ilegal, de suerte tal que la iniciativa, esta actividad, se vuelva incosteable. Las tareas de inspección y vigilancia para el combate de la pesca ilegal forman parte de una estrategia de coordinación, interinstitucional, donde ocurre la participación del sector productivo y la colaboración bilateral y multilateral. En el marco de la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de los objetivos de este programa, participan diversas dependencias de la administración pública, así como los propios productores pesqueros y acuícolas. Las acciones correspondientes al combate de la pesca ilegal se realizan bajo un enfoque preventivo, donde ocurre la participación activa de los propios pescadores. Es así que, atendiendo una inquietud expresa, la presente iniciativa propone dar precepto legal a la participación de las organizaciones pesqueras interesadas en la sustentabilidad de los recursos pesqueros y acuícolas en las tareas de inspección y vigilancia pesquera y acuícola para el combate a la pesca ilegal. Con esta medida se verán fortalecidos aún más los objetivos contenidos en el programa integral de inspección y vigilancia, pesquera y acuícola para el combate a la pesca ilegal. Esta propuesta rescata precisamente una de las líneas de acción que lo integran. Compartir con ustedes, amigas y amigos diputados, esta iniciativa atiende una de las mayores demandas del sector pesquero de alta mar, ribereño y de aguas continentales, que son las presas. Tenemos muchos años con el problema de la pesca furtiva, de pescadores y de gente que no son pescadores, que van y hacen una explotación irracional de los productos del mar. Y ahora el espíritu de la iniciativa es que las organizaciones, que los pescadores de las riberas, de mar abierto y de las presas, pues puedan participar por disposición legal, que puedan participar en la coordinación, en la implementación de los operativos de inspección y vigilancia, y así puedan ellos constatar y puedan ellos defender los productos del mar con los cuales tienen el sustento familiar. Por su atención, muchísimas gracias.